Colombia por primera vez envió una expedición científica a la Antártida, en el Polo Sur. Y Juan Jacobo Castellanos, de Noticias Caracol, está a punto de encontrarse con esa misión y nos envió el siguiente reporte. Hola, es un verdadero placer saludarlos desde el sur del mundo, desde la Antártica. Aquí estamos, en la isla del Rey Jorge. Sensación térmica a esta hora del día, por los fuertes vientos, cerca de menos 15 grados centígrados, y hemos venido a acompañar a las Fuerzas Militares de Colombia, al Ministerio de Defensa Nacional, en este viaje, en esta travesía de un equipo científico para determinar 16 líneas de investigación muy importantes para nuestro país. Capitán Guillermo Laverde, de la Armada Nacional, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Por qué Colombia tiene que estar acá? Muchas gracias. Colombia tiene que estar acá por tres motivos muy importantes. El primero, una línea científica muy clara en la parte ambiental, en la parte educativa y en la investigación científica. A bordo del buque ARC 20 de julio de la Armada Nacional vienen los científicos aquí a la isla de Rey Jorge el día de mañana para culminar este recorrido por la Antártida. Muchas gracias, capitán. Obviamente estaremos con los científicos contándoles a todos ustedes las 16 líneas de investigación. Solo un dato. Aquí, en esta zona, hasta el 60% del agua del mundo, es decir, el futuro de la humanidad. Les contaremos todos los detalles desde la Antártida. Con la cámara de Gabriel Viana, el enviado especial de Noticias Caracol al sur del mundo, Juan Jacobo Castellanos.